Igualmente al año 2024. Un artista que, a pesar de su lugar de residencia, de cualquier dificultad, no ha parado de crear, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Un recorrido por su obra, desde sus momentos iniciales hasta los más recientes. Un artista que, según los títulos de sus exposiciones, ha salido a pintar contento, ha sido doctor en fantasía, y hoy nos propone un inventario de cosas sobrenaturales. Para Julio Obrez, el aplauso otra vez y la felicitación. Quiero agradecer la presencia de Rachel García Heredia, directora provincial de Cultura, Nelson Batista, funcionario del partido, que atiende el sector de la cultura, Naya del Mar, y otros colegas nuestros directivos de otras instituciones que gentilmente han querido acompañarnos, como también, como se me puede olvidar, Aracelis, directora municipal de cultura de Mayarí, y Tania, directora de la galería municipal de ese territorio. Por supuesto, los artistas, estudiantes, amigos de las artes visuales, y al sexteto Olguinero, por también haber decidido acompañarnos en este momento. Yo le quiero ceder la palabra a Berta Beltrán, que es quien ha curado esta exposición y que también ha dedicado arduas jornadas para que podamos disfrutar de lo que hoy se está exhibiendo en nuestro centro. Muy buenas noches a todos. Bueno, este pequeño texto lo titulé Así lo veo, así lo siento. Amanece una nueva jornada en el pueblo de Levisa y, junto a ella, se familia uno de sus hijos más ilustres. Gorra para andar, sombrero para salir. Recorre sus calles infinitamente conocidas y saluda a todos. Todos le conocen, el pintor. Indiscutiblemente, hablamos de Julio Obrez Quilarte, hombre de mundo, pero con un arraigo descomunal por su